Lorna Gemeto de Lorna TV, y quería preguntarle a la doctora, a la abogada, yo también, aparte de periodista, soy abogada, si no están pensando en un plan B para el caso de que la ley sea aprobada, de plantear la inconstitucionalidad justamente por lo que dice la Constitución y todo el ordenamiento jurídico superior, a mi entender, a esta ley, a esta posible ley. Bueno, sí, obviamente existen planes B. La organización Marcha por la Vida, en principio, paso a paso, ¿no es cierto? O sea, en principio estamos viendo cómo volver a manifestarnos si es que hace falta. La idea es que la ley no salga, porque en realidad sabemos que con la Corte Suprema de Justicia que tenemos, en donde con la que se reglamentó, no toda, pero bueno, con la Corte de Justicia Suprema, en realidad se reglamentó un fallo proponiendo, ¿no es cierto?, protocolos que son muy parecidos al proyecto de ley, algunos de los proyectos de ley que están hoy en el Congreso, con lo cual sería bastante difícil también conseguir la inconstitucionalidad de una ley si sale, porque de alguna manera el presidente de la Corte de alguna manera ya preocupó, ¿no?